Thank you.
un poco. ¿Qué tipo de banda estamos viendo? ¡Una de amor! Independiente. Totalmente independiente. Es más, es una especie de cooperativa rock. Negocio familiar alrededor del rock. ¿Cómo funciona una máquina así de bien enfocada y tener que depender de nadie? Gracias a vosotros, de todos estos y bien organizados, os acercáis allí, compráis nuestras camisetas y tenéis. Parece mentira, pero es cierto, ¿eh? Nuestras camisetas y nuestro taller nos permiten un viaje al año a México para comprarnos sombreros. Este no es un sombrero cualquiera, este es el mismo sombrero de cartón piedra. Duro, duro, duro. ¡Un amor! ¡Un amor! Esos cambios de frío a calor del grupo siempre en la carretera ponen los sombreros mexicanos. Así que quiero dar un consejo: comprar camisetas y CDs y el año que viene el sombrero negro, ¿va? Bolero ucraniano, canción que escribe David para dedicar a todos los pilotos de motos japoneses muertos. ¿Oíste decir? ¡Para Erasmus! ¡Bolero ucraniano! ¡Para Erasmus! Un bolero ucraniano. Pero la cosa tiene vida, porque esta canción la hice yo en mi casa, sentado encima de la cama. Y nunca he oído música popular ucraniana. Pero un día llegó Yevgeny y dijo: esa canción que has sacado es una canción popular ucraniana que se llama... Así que nada, estamos profundamente relacionados con saberlo, porque hay folclore ucraniano. Esperamos este toque que ustedes lo dedicamos de corazón a Yevgeny para que por fin vaya a ver a su familia, porque todavía no tiene visado, ya que David le ha requisado el pasaporte. Siguiente edición del Surfing Festival, que tiene bien en el año, nosotros vendremos en la...